Los esfuerzos que hemos desplegado como gobierno municipal desde el año pasado han sido superados porque el caudal de agua ha llegado a lo máximo del límite y ha superado, y eso ha hecho que se base y rompa también lo que es los defensivos y se filtre en gran cantidad de agua también por la alcantarilla que está situada a la altura de Moranueva. El día de ayer hemos estado nuevamente ya comandando el equipo técnico del gobierno municipal, también ha estado el comandante del regimiento Aroma 3 de Caballería, para alertar por un lado y por otro para ver qué medidas también podemos reforzar allá. Se ha enviado más brigadas, más personal para que ayuden en la evacuación, y es a partir de las 2 de la mañana, 5 de la mañana, que se han realizado tareas de evacuación de muchas familias hacia Crevó, hacia el paralelo 22, que lo llaman la Loma, la parte alta, y también a la unidad educativa de Diolvidi, que también tiene una altura y tiene su muro perimetral que ayuda también a evitar que entre el agua ahí dentro de la escuela. Tenemos más de aproximadamente 250 familias, contando entre todas, que están evacuadas.